El proyecto Entre Dos Iberias continúa su viaje de entretenimiento científico por España de Norte. Después de hermoso y rico de todos puntos de vista País Vasco, cruzamos la frontera con Cantabria, una parte más de la Iberia antigua que se preservó en su identidad hasta hoy y que tiene derecho de considerarse uno de los más antiguos y autóctonos componentes de la España moderna. Y el primero a encontrarnos en la tierra de los cántabros es Castro Urdiales. El pueblo tiene una historia sorprendentemente rica. Aquí hubo cántabros, celtas, romanos, visigotos, vikingos, y cada nación dejaba sus huellas sobre la cara del pueblo. El centro arquitectural de Castro Urdiales es un complejo de dos edificios maravillosos. Castillo de Santa Ana, que sirve como un faro desde el siglo XII, y al lado de él, la iglesia Santa María de la Asunción, construida entre los siglos XIII y XV, al fin en el siglo número XX, fue proclamada un monumento nacional. Pero además del placer puramente visual, Castro Urdiales también esconde un misterio histórico que por primera vez se revela en nuestro proyecto Entre Dos Iberias. Se piensa que el nombre de Urdiales tiene relación al tribu antiguo ibérico de Varduli, cual nosotros vemos en el mapa de Ptolomeo. La palabra Varduli es un adjetivo ideal georgiano que significa rosado, ya que proviene de Vardi, que es rosa. Para enterarse por qué un tribu local pudo haber obtenido tanto nombre, tenemos que prestar atención a una de las naciones más misteriosas de España, a Gotes. En Francia ellos se llaman Cagot. Nadie puede decir nada claro sobre su origen. Algunos creen que son masones que provienen de los albañiles del templo de Rey Salomón. Sea lo que sea, de apariencia, Agotes son de caras blancas y mejillas son rosadas. Exactamente por ese color de piel, ellos tuvieron que obtener su nombre georgiano de rosados. Entonces, Agotes son los Varduli antiguos, y nosotros hemos establecido esto por el idioma georgiano. Después de Castro Urdiales viene bellísimo Laredo. Bacará de Verás está cantando de Laredo, pero no de Cantabria, sino de América, nombrado así en honor de su tocayo de España de Norte. Lo que impresiona en Laredo más, en su playa enorme. En cuanto al nombre del pueblo, proponemos interpretarlo como un topónimo georgiano, Lareti, que significa tierra del tesoro. Los tesoros escondidos hay que buscarlos en las cuevas numerosas que abundan en Cantabria. Una de ellas, la famosa cueva de Cuyalvera, está un poco adentro de Cantabria, arriba por el río Asón, en el pueblo de Ramales de la Victoria. La cueva está conocida desde los tiempos antiguísimos, cuando los cántabros se escondían en ella de la invasión romana. La cueva de la Cuyalvera es una parte del complejo de cuevas que se arrastra por 12 kilómetros bajo la tierra. De aquí no es muy lejos a posiblemente el lugar más interesante de Cantabria del Este,
el Parque Nacional de Collados de Asón, en Cordilleras Cantábricas. Pero primero hay que pasar por un pueblo interesante con el nombre vasco de Arredondo. En la Edad Media, este rincón perdido se llamaba Capital del Mundo, porque de aquí muchos así llamados indianos se marchaban para conquistar Américas y regresaban a casa ricos. Es curioso que Arredondo tiene la bandera ucraniana, amarillo-azul, pero de orden reverso. El valle del río Asón está rodeado por montañas calizas pintorescas que se ven como palacios. Un pueblito pequeño de Asón es el único poblado adentro del Parque Nacional. Después de las bellezas de Collados de Asón, nos volvemos en la costa a un pueblo pequeño de Santoña. Parecía que no tiene nada especial, salvo el faro de caballo que demanda una hora de trepar. Pero ese pueblo es una de las capitales gastronómicas globales, ya que aquí producen las mejores anchoas del mundo. Contaremos de ellas durante la presentación de la canasta cantábrica alimenticia. Luego, según un itinerario lógico, a lo largo de la costa del mar Cantábrico, tenía que aparecer la capital de Cantabria, Santander. Pero no tengáis prisa, porque pasaréis de largo dos pueblos cantábricos emblemáticos. El primero se llama Liérganes y, juntos con Santillana del Mar, se considera un símbolo de Cantabria y uno de los pueblos más reconocidos por su estilo irrepetible. A diferencia del País Vasco, donde las ciudades más atractivas están en la costa, en Cantabria hay una cadena de pueblos preciosos puramente continentales. Es un museo verdadero bajo el cielo, mientras el monumento principal de Liérganes es así llamado Puente Romano, que es muy parecido a Romano pero fue construido en el siglo XVII. Bajo del puente se encuentra el tristísimo Hombre del Mar, cuya leyenda oscura se cuenta a cada turista en el Museo Molino al lado del puente. Un poco más adelante, rumbo Santander, hacemos una parada más en Cabárcena. Primero, aquí hay un parque zoológico donde los animales no están restringidos por jaulas ni por ninguna otra limitación, mientras los turistas los observan desde un funicular. Hay incluso elefantes aquí. Bueno, animales son una cosa muy buena, pero es tiempo para comer. Cabárceno es un lugar perfecto para probar el plato famoso cantábrico llamado cocido montañés. Como ocurre a menudo, una vez comida sencilla de los pastores, con el tiempo el cocido se transformó en un símbolo gastronómico que es de mucha popularidad en los restaurantes locales, como Mesón Peña Camarga. Cocido montañés es una sopa espesa de alubia blanca y berza de la variedad local asa de cántaro, acompañada con un compango que consiste de chorizo, costillas, morcilla y tocino. A diferencia de los otros cocidos típicos, el cocido montañés no contiene garbanzos. Además, todos los ingredientes tienen que estar comidos juntos a la vez.
cantabria no tiene sus vinos impresionantes, por eso sería lógico maridar el cocido con un vino de La Rioja vecina con el nombre de Tierra Cantábrica. Y al fin el mágico Santander, la ciudad que compite exitosamente por el derecho de estar entre las mejores, digamos, 10 ciudades del país, pero como el resto de ciudades españolas también. Por ejemplo, aquí se basa el banco español número 1, Banco Santander. Además, tenemos una oportunidad de familiarizarse más íntimamente con el elemento obligatorio de cada ciudad, Plaza Mayor. Ella siempre está dentro de un barrio y cerrada de las calles vecinas. Claro que Plaza Mayor siempre está situada en la parte más histórica de la ciudad. La configuración de Santander es así que la ciudad tiene dos malecones. El primero va a lo largo de la bahía de Santander, mientras el segundo, juntos con las playas lindas, dan de fachada directamente al océano. En esta parte de la ciudad hay un palacio real, La Magdalena, también el parque del mismo nombre en la península del mismo nombre también. Aquí tenemos que fijarnos en obstinación española tradicional en cuanto de cualquier cosa que se refiere al tema vasco. El nombre de Santander tradicionalmente se conecta con el nombre de San Emeterio, cuya vida se relaciona con la ciudad. Pero Santander se traduce perfectamente del vasco como mujer santa, mientras la parte más central de Santander, la península La Magdalena, lleva el nombre de la mujer casi más santa de toda la historia. María Magdalena. Cantabria, tierra bendita. En cuanto a la música, Cantabria no tiene su género propio que indudablemente se asociacionaría con esta tierra en el mundo. El país se encuentra entre dos monstruos musicales, los vascos en el este y los gaiteros asturianos y gallegos en el oeste. Pero claro que los músicos interesantes hay aquí también. Uno de los popularizadores más brillantes de la música cantábrica se llama Marcos Bárcena. Él es un poliinstrumentalista y cantante y presta mucha atención al folclore. Proponemos que la música cantábrica se asociacione en sus mentes con él. Además, la capital de Cantabria es un lugar bueno para rendir homenaje a la nación más bélica de cántabros, que luchaban contra los romanos en famosas guerras cantábricas. Los cántabros inscribieron sus nombres en la historia de táctica militar con la invención de así llamado círculo cántabro, que es un ataque circular de arqueros en caballos contra cual los romanos no sabían qué hacer. Nunca sabes dónde vas a experimentar las emociones más fuertes del viaje. En nuestro caso, eso ocurrió en la costa cantábrica cerca de Santander, en un sitio pequeño de Liencres, donde toda la atención se enfoca en la playa del Portio. De ahí se abre una vista loquísima en una bahía de configuración compleja. Las olas aquí durante una tormenta les va a dejar sin aliento. We'll be right back.
encuentra su fin en un pueblo igualmente impresionante de Swances, donde bajo la vigilación del Hombre de Hierro, los surfinguistas locales se perfeccionan su arte. Una de las atracciones más populares turísticas de Cantabria es el pueblo Santillana del Mar. Como bromea la gente local, el nombre contiene tres errores. Aquí no hay ni santa, ni llana, ni mar, hasta cual de aquí hay unos kilómetros. Gracias a la cantidad grande de los monumentos históricos arquitecturales, Santillana del Mar obtuvo de UNESCO un estatus de Patrimonio Cultural de Humanidad. Cantabria no es solo Santander. Cantabria también es montañas, océano, muchos pueblos como Santillana del Mar, preciosos, llenos de las cosas interesantes, geográficamente, gastronómicamente. Pero nuestro proyecto Entre Dos Siberias, antes de todo, está interesado en la origen georgiana de la palabra Cantabria. Cantabria proviene del georgiano cantebri, parecido a canti, mientras canti es la raíz del adjetivo cantieli, significando imprudente. Pero hasta la preciosa Santillana del Mar no es la impresión más grande de la Cantabria continental. En 50 kilómetros del mar, en el valle del río Argoza, que corre por el Parque Nacional Saja Besaya, se escondió la perla más linda de toda Cantabria, Bárcena Mayor, un poblado chico montañoso donde la vida se conservó por lo menos por 300 años. En cualquier caso, es el poblado más antiguo de Cantabria. En el restaurante local les van a servir tanto un chorizo de caza menor como un queso de cabra exquisito. Un museo verdadero bajo el cielo, donde todavía vive la gente. Claro que Bárcena Mayor siempre está incluida en las listas de pueblos pequeños más lindos de España, en cuales nuestro programa Entre Dos Siberias fija su atención en particular. A propósito, si alguien se interesó en la Cantabria montañosa, no olvidéis de mirar la película todavía fresca de Joaquín Gutiérrez Acha, Cantábrico. Ya que alguien olvidó a su trípode en Santillana del Mar, tuvimos que volvernos a la costa. Eso es para lo mejor, porque el próximo lugar de nuestro viaje por la costa cantábrica es un pueblo muy simpático de Comillas. Pese a su talla pequeña, Comillas es conocido por su universidad, que en su tiempo logró tanta popularidad que fue trasladado a Madrid. Además, en Comillas trabajaba Antonio Gaudí. Pero nuestro interés en el pueblo, antes de todo, es gastronómico, ya que el restaurante El Cantábrico es un lugar ideal para saborear al plato típico cantábrico que se llama rabas. Para el resto de España ese es calamares a la romana, pero en Cantabria el plato tiene su nombre propio. Por la falta de vinos destacados cantábricos, acompañamos a esta maravilla loca con Alvariño de la apelación gallega legendaria Rías Baixas. Alejandro no pudo detenerse y encargó también zamburiñas. Estos moluscos no son tan típicos para Cantabria exclusivamente, sino para toda la costa atlántica, pero sin ellos la comida no sería tan completa. Gracias, amigón.
También agradecemos al chef que nos agasajó con su propio orujo de leche increíble y continuamos el viaje. La parada penúltima en la costa cantábrica es el pintoresco San Vicente de la Barquera, en la delta del río Escudo, que es parte del Parque Nacional de Ollambre. De aquí teníamos que hacer un giro hacia un pueblo Carmona para mirar las casonas montañesas, pero por alguna razón nos perdimos. Y bien, porque tendréis algo para descubrir por sí mismos. A una distancia de 10-12 kilómetros, llegamos a un río fronterizo, Deva, con el pueblo Unquera en él. Nosotros no pedimos un postre en comillas de sabiendas, porque sabíamos dónde en Cantabria está la capital de postres. Es Unquera, y el postre se llama corbatas. Se cocina con hojaldre y almendras. Hay que probar esta delicia no simplemente en Unquera, sino justo en Casa Canal, donde la producción de este producto cantábrico emblemático fue fundada. La casa pertenece a la familia Canal, en particular a la poetisa local Chus Canal. Parece que ya, Cantabria se acabó, pero de sorpresa, aquí Cantabria solo se empieza. De Unquera hay que hacer un recorrido por un desfiladero estrecho y hermoso hasta el corazón de la tierra cantábrica, el Valle de Liébana. Aquí Cantabria se entrelaza con Asturias vecinas. Así, durante el viaje tendréis que salir y entrar las dos provincias unas veces. Al fin llegaréis a Liébana, a su capital muy agradable, Potes. Este es el centro gastronómico de toda Cantabria. Antes de todo, aquí producen los famosísimos quesos cantábricos, entre cuales hay nata de Cantabria, los quesucos y el diamante principal, el queso azul de Treviso Vejés. Como ya dijimos, Cantabria no tiene sus vinos propios destacados, pero igual puede jactarse de una perla alcohólica suya. Es una bebida típica de España del Norte, un equivalente de la grappa italiana y de la chacha georgiana, que se fermenta de los desperdicios de la producción vinícola. Se llama orujo. En Potes inventaron su orujo de Potes. Es un licor de crema basado en orujo que no cede nada a famoso Baileys. Añadáislo a su café de mañana y olvidaréis de Baileys para siempre. Mientras nosotros aprovechamos la oportunidad de degustar un cocido cantábrico más, esta vez el cocido lebañego, la comida de marca de toda la provincia y del Valle de Liébana en particular. En su plato veréis garbanzos, repollo, aunque la receta tradicional demanda que sea berza, también patata y el compango que ya vimos en Cambárceno, chorizo, tocino, morcilla y un hueso de jamón. Además, contiene un relleno adicional de migas, huevos, más chorizo y perejil. Para Cantabria es un plato tan fundamental como borscht para ucranianos o goulash para húngaros. La culminación del Valle de Liébana es un poblado montañoso de Mogrovejo, al pie del macizo Ándara. Un museo encantador bajo el cielo más, que enteramente consiste de las casonas montañesas que no pudimos ver en Carmona. Algunos son del siglo XV.
Los quesos exquisitos son un orgullo del Valle de Liébana. Uno de los más preciosos es un queso ahumado aliva. Se puede comprarlo y también mirar cómo se hace un queso fresco en Quesería Río Deva, en el pueblo de Camaleño, donde a propósito hay una alberga familiar decente. ¿Qué queso está haciendo? Un queso fresco. Un queso fresco. Fresco, pero tipo cuajada láctica. Vamos a ver. Sí, está bien, entendemos. ¿Sí sabes cuál es la cuajada láctica? O sea, que es una pasta que luego se le echa a veces ajo, perejil, sí, ese claro, tipo de claro. Queso. El cuajo hecho con estómago de vaca. Sí. De ternero. El rey de la comida cantábrica se llama queso picón, también conocido como queso tresviso vejez, ya que se hace en esta región. Tiene un nombre más, quesos de tres leches, ya que está producido de todos tipos de leche. Huele mucho, como debe cualquier queso azul. Es una perla verdadera de la cocina cantábrica. Además de picón, en el Valle del Liébana hay más quesos muy interesantes que tienen sus propias denominaciones de origen. Eso significa que el producto tiene tradiciones antiguas, es de calidad alta, sigue demandas estrictas de producción y está protegido por estado de falsificación. Por ejemplo, el queso firme de cabra Quesucos del Liébana, con su DO propia. O el queso blando Nata de Cantabria. Pero el queso más precioso es ahumado de aliva. Cantabria tiene poca riqueza vinícola. Orujo es más popular aquí. Es una bebida alcohólica fuerte que se hace del mosto. Quien quiere algo menos fuerte puede gozar de crema de orujo que proviene de Liébana, o más exacto de Potes, la capital de esta región. Este orujo es un digestivo ideal. Las mejores anchoas de mi vida son del pueblo cantábrico que se llama Santonia. Pero no solo anchoas, sino también bonito, el pez parecido a atún que es muy popular en Cantabria. No podemos dejar sin atención a miel. Otra vez es Valle de Liébana, donde estamos ahora mismo. Este miel tiene marca de miel de Liébana, tiene una DO, está hecho de brezo. El milagro de la cocina cantábrica, quesada. Parece como zapecanca ucraniana, pero se hace de quesos locales de tanta calidad que no se puede compararla con otra comida. Al fin, un cuento interesante sobre sobaos pasiegos, de la comarca Valles Pasiegos. Conocidos por todo el país, provienen de Cantabria. En el principio se hacían de ingredientes muy simples, como harina y mantequilla. Ahora ahí añaden, por ejemplo, ron. Es un producto muy popular en España, protegido por una denominación de origen. Así nos despedimos de la Cantabria antigua y sus milagros y abrimos una página nueva, Asturias, el país de gaiteros, del mejor queso azul y de la sidra, la tierra sagrada para cada español y para cada georgiano también.